la arquitectura m mmm, tiene más variables, tiene más enlaces con las necesidades sociales, mientras que el diseño es una práctica eh más independiente. Creo que esta esta este conflicto, esta dicotomía muy muy viva hoy, está muy presente en el en la arquitectura. Bueno, Peter Eichmann Ha sido y sigue siendo un referente intelectual para, para ya varias generaciones. Yo crecí eh, en la escuela como estudiante eh, detrás de las enseñanzas de, de Peter. Eh, es un arquitecto muy, muy admirado y muy, muy respetado que nos ha mm, abierto muchos mundos a... a jóvenes arquitectos e arquitectos que ya estamos en práctica. Eh, creo que el mayor valor de Peter es entender eh, desde un punto de vista eh, cultural eh, la arquitectura como un eh, conglomerado de, de muchísimas disciplinas. Eh, su propio eh, background profesional se inicia en la filosofía, de ahí eh, desarrolla su práctica profesional en la arquitectura. Ha estado siempre muy ligado a a entornos académicos e intelectuales de primer nivel y es un gran conocedor de, de la realidad arquitectónica. ¿no? es por lo tanto, pues, muy, muy inspirador eh, para, para jóvenes y no tan jóvenes arquitectos. ¿no? yo personalmente he tenido la oportunidad de conocerle hace unos años y de, y de seguir su obra en españa, la ciudad de la cultura de galicia, con lo cual eh, creo que este seminario que él invita ¿no? a una serie de, de voces de distintas generaciones a, a reflexionar sobre la arquitectura, pues, pues eh, está muy ligado a lo que él viene haciendo eh, desde hace años y, y, y está muy ligado a España, al cual, eh, donde se va a construir su, su seguramente gran obra y, y donde siempre ha tenido muchos contactos y muchos vínculos. ¿no? la arquitectura es un papel muy difícil de delimitar. Es decir, eh, y en esto hay muchas ópticas y muy distintas. El papel del arquitecto como, como un diseñador abstraído en sus propios métodos, eh, que confía en, 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 su, en su creatividad ¿no? como, como diseñador, frente a un arquitecto quizá más disciplinar, que, elige y escoge las tecnologías que le son disponibles eh, por su propia localización, conocimiento o recursos, ¿no? y que es capaz de imbricar todo eso en un momento, mm, en unas necesidades, eh, creo que eh, ahí es donde se produce el, la distinción, que es muy ambigua. ¿no? Creo que es uno de los temas que, que podemos hablar en, el, en, estos, en estas conversaciones. ¿no? Eh, así en general, si me preguntas mi modo de ver, eh, yo me ligo muchísimo más a lo que es la arquitectura que al diseño. ¿no? Yo creo que la, la responsabilidad del arquitecto trasciende sus propios deseos como diseñador. ¿no? Y, y es el arquitecto el que debe ponderar, elegir eh, y y cualificar ¿no? eh, pues aquellas tecnologías, aquellos recursos, aquellas iniciativas, aquellos incluso deseos que la sociedad en general y el cliente en particular le encomendan. ¿no? Le encomiendan. Eh, y eso bueno, pues se aleja de una libertad eh, creativa total eh, y es lo que hace a la arquitectura grande como disciplina, ¿no? quizá esa servidumbre, esa, esa vocación de. De, de, de servir a, a, a lo público y a lo privado frente a sus propias eh, consideraciones respecto al diseño. ¿no? Es decir, mientras que en un diseño gráfico, en, en otras manifestaciones artísticas, eh, incluso en un diseño industrial, ¿no? Eh, las, las variables de responsabilidad y de libertad son más limitadas porque se ligan a público muy concreto o a, o a necesidades digamos menos unánimes la arquitectura sin embargo eh, por naturaleza pues es un, es un arte público ¿no? y, y, y por lo tanto debe la buena arquitectura siempre así lo ha hecho debe eh, reconocer en qué momento y en qué lugar ¿no? eh debe operar y y el arquitecto pues reequilibrar todos estos recursos, medios y y y disciplinas, ¿no? Con lo cual, bueno, a lo mejor esta pregunta, es, si se elabora en otro hace 15 años pues se hubiera respondido de otra manera, eh, y, y a día de hoy yo creo que el arquitecto eh debe hacer arquitectura más que diseñarla. Yo quiero plantear mmm, frente a esa pregunta tan grande, ¿no? de arquitectura versus diseño eh otra pregunta más ligada ya a cómo entendemos nosotros la arquitectura, que es eh hacer un análisis de eh los espacios que nosotros andamos buscando ligados a su naturaleza estructural. Por eso, eh, nuevamente, ese conflicto eh, densidad versus tensión eh, tiene en nuestro trabajo eh, diversas respuestas eh, arquitectónicas. ¿no? Entonces, esta nueva dicotomía de densidad versus tensión, de alguna manera, está contradiciendo positivamente eh, que el diseño de las estructuras, la elección de su naturaleza constructiva, la, digamos, su presencia ¿no? tiene unas eh, cualidades espaciales que difieren tanto como para modificar o para generar nuevamente otra dicotomía de un espacio más ligado a la densidad de un espacio denso u otro eh, completamente distinto, eh, que es el que liga su naturaleza espacial a la tensión de las estructuras que lo ha construido. ¿no? Es decir, si la arquitectura versus diseño eh, parece separar dos mundos, nuestra ponencia trata de eh, juntar dentro de la unidad de nuestro trabajo eh, una diversa concepción espacial que es el resultado, la consecuencia de el diseño de dos estructuras distintas.